Este viaje pretende ser una mirada de ánimo al futuro. Acostumbradas a vivir en una sociedad para la que solo se prevé un futuro gris, inmóvil y de difícil cambio, vivimos un momento de acción social que nos impulsó a averiguar si la utopía de la que se hablaba era posible. Este viaje es una búsqueda y un encuentro. Mejor aún, es un viaje de búsquedas y encuentros, basados en nuestras propias inquietudes e interrogantes, y de respuestas y de ideas ante un planeta herido y una realidad que nos preocupa. Desde pequeñitos pues ya nos imponen una forma de vivir que no es sincera, es atroz. Podemos hablar de que nos encontramos ante una de las crisis del capitalismo, pero en este caso ya estamos ante una crisis también civilizatoria, ¿no? Una propia crisis de lo más básico de la condición humana, ¿no? La gente sabe que vivimos en un sistema que está absolutamente en ruinas, ¿no? Pero se dedican a pintar en la fachada, ¿no? Y se ríen un poco de la gente que nosotros estamos haciendo es eso, es hacer el agujero para plantar los cimientos de una nueva casa, ¿no? Porque es que la que tenemos se nos cae. Creo que se pueden hacer las cosas bien y que a la larga nada más va a sobrevivir lo que esté bien hecho. O un sistema que esté bien hecho, porque el sistema se va a autorregular. Pues se va a caer hasta que consigamos encontrar algo que funcione bien. Y esto va a estar en continua evolución y cambio. Por eso, dificultades va a haber siempre. Es una pelea continua, pero la cosa es que pelees en una dirección que a ti te guste. Que te convenza. Si de alguna manera pasamos los seres humanos de animales a humanos, fue precisamente por desarrollar una dimensión de apoyo mutuo y de cooperación que está presente también en otras especies animales, pero que la nuestra ha desarrollado hasta unos niveles tremendos, ¿no? Somos la especie más social y los niveles de socialidad de los seres humanos son tremendos. Lo que hace el capitalismo es deteriorar y destruir precisamente eso que nos hace humanos. Progreso, básicamente quiere decir ir hacia adelante, pero claro, para saber si vamos hacia adelante en algún sentido significativo, necesitamos puntos de referencia. ¿Progresar con respecto a qué? La mayoría social ha tenido la impresión de que efectivamente progresaba, avanzaba, ¿no? De que el país se europeizaba, de que se construían infraestructuras, de que el PIB crecía, de que las cifras pues, en educación o el acceso a la sanidad mejoraban, de que la gente se enriquecía. Eso se identificaba con el progreso. Pero fijaos que en lo que son probablemente las dimensiones básicas de la vida humana, lejos de estar avanzando, estamos retrocediendo. No estamos yendo a mejor, estamos yendo a peor. Si nos fijamos en lo que es la calidad del vínculo social, la cultura, la capacidad de hacernos cargo de nuestras propias vidas, las relaciones con los ecosistemas y con la naturaleza, en todos esos terrenos que yo diría que son los básicos, los que permitirían formular criterios de progreso auténtico, hemos estado retrocediendo. El sistema actual, el sistema capitalista, el sistema liberal productivista, como se suele llamar, tiene un dilema, se llama el dilema del crecimiento. Ya no puede crecer porque no quedan suficientes recursos naturales para todos, pero en su tiempo tampoco puede decrecer.
porque no hay peor que una economía de crecimiento que decrece. Se llama una recesión, es lo que estamos viviendo ahora mismo con la crisis. Entonces tenemos que encontrar una nueva vía que nos permita salir de este dilema, que es el crecimiento imposible a nivel ecológico y la recesión social imposible tampoco, porque eso se llama injusticia. Entonces estamos ante dos injusticias que tenemos que superar, la injusticia ambiental y la injusticia social. Y por eso este sistema capitalista es hoy un sistema que tenemos que ir superando de una forma u otra. Y la mejor forma que yo pienso tenemos que tirar hoy es la relocalización, lo que solemos llamar la relocalización, es decir, hacer a nivel local los cambios que un día dará el sistema global. Hay una filosofía que de hecho ya en la Constitución de Bolivia figura, y el presidente de Uruguay, Mujica, también suele hablar de ella, que es la filosofía del buen vivir, que significa un cambio bastante grande de lo que es la, digamos, el sistema de vida al que estamos acostumbrados, que realmente no nos hace felices. O sea, hay una forma de vida muchísimo más tranquila entre los propios seres humanos, hombres y mujeres, y entre los seres humanos y el entorno que tenemos. Yo creo que esta filosofía será un poco la que en el futuro va a tener más predicamento, porque ya hay mucha gente joven que no quiere un futuro pues como el que les hemos dejado, ¿no?, sino que quieren construir una vida muy distinta. Después de muchas horas en la carretera, llegamos a Matavenero, una ecualdea que se encuentra situada en las montañas del Valle del Bierzo. En 1989, un grupo de personas decidieron levantar las piedras de ese pueblo que llevaba cerca de 20 años abandonado. Cuando el pueblo, la gente vino aquí hace 22, 23 años, aquí no había nada. Casi no había ni árboles. Se empezaron a recuperar, empezaron a vivir en tipis al comienzo, y con los años, yo cuando vine aquí ya se vivían en casas, pero aquí pues empezamos a construir las casas en muchos, en ruinas que antiguamente estaban aquí, que estaban todas derruidas, que no sabemos de quién son, que esto tiene su catastro, pero aquí, por ejemplo, aquí esta casa tiene 6 años, nunca vino nadie a decirme, ah, pues yo viví aquí, ¿no? Pero sí que ha pasado en esta casa, en otra, en otro sitio, que viene gente y dice, pues mira, yo cuando era pequeño vivía aquí, y aquí vivía tal, y aquí vivía no sé quién. Y la gente cuando viene suele estar contenta de que esto esté levantado, porque aquí han pasado muchas historias, muchas vidas rotas, como muchas casas que se han caído, y después cuando después de muchos años vienen aquí y ven que hay vida, pues a la gente les gusta y lo aprecian, ¿no? Porque la gente cuando vino al principio fue algo muy bonito, ¿no? Porque el pueblo se había quemado 10 años antes. Entonces estaba bastante, los zarzalitos eran pequeños, estos arbolitos no existían, eran palitos. Y entonces trajeron muchas plantas, muchas cosas, plantas medicinales, frutales, y todo esto fue creciendo, ¿sabes? O sea, ahora tenemos el resultado de unos 23 años. Aquí se ha funcionado siempre con asamblea, con consejo. Siempre sin ningún tipo de jerarquía, ¿no? En el que todo el mundo tiene el mismo poder. Curiosamente, Matavenero es un pueblo legal. Tiene su junta vecinal, tiene su pedanía. O sea, tiene un alcalde, tiene un tesorero, tiene un vicepresidente, pero eso solamente funciona de cara afuera, ¿vale? Aquí dentro, el alcalde es igual que todos. Pero claro, las asambleas no es fácil, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando surgió todo el movimiento este de 15M, ¿no? Cuando yo lo fui ahí a verlo, ¿no? Era pues, era como aquí, ¿sabes? Realmente lo mismo que pasa aquí, pues era lo que yo veía ahí, el tema de las asambleas, la forma de organizarse, ¿no? Y claro, en el 15M veías ahí, ¿no?, que hay mucha gente intentando ponerse de acuerdo, y eso es muy bonito, ¿no? Pero eso en el día a día, con los años, ya no es fácil, ¿no? Y entonces supone a nivel interior pues un trabajo personal muy fuerte para realmente funcionar con este sistema. O sea, son sistemas muy elaborados, son sistemas que tienes que tener unos valores, una capacidad, ¿no? Y eso no es fácil. Y vine aquí porque algo no me encajaba, ¿no? O sea, yo trabajé 6 años de peluquera y llega un momento en que dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Y algo te dice, ¿qué voy a hacer de mi vida? A ver, me voy a casar, voy a tener hijos, me voy a hipotecar, trabajar así hasta que yo qué sé cuándo. No, no,
Entonces, ¿qué pasa? Que de repente surge este pueblo, yo vengo a visitar a un amigo, uy, qué cosa más especial, ahí se hablan de cosas muy interesantes, se habla de autosuficiencia, se habla de grupo, de compartir, se habla de crear, se habla de utopías, de todo realizable, no hay metas, venga, vamos, la fuerza juntos, ¿sabes? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay un boom, momento de euforia en Matavenero, yo me alegro mucho haberlo vivido, en el que todo era posible. Pues yo me vine aquí hace 10 años. Entonces yo, mi profesión, soy maestro, estaba trabajando en las escuelas oficiales del Estado y empecé a conocer en encuentros de cualdeas que se celebraban en España, conocí a gente del que vivía aquí en Matavenero y ya me hablaron del proyecto. Y me apetecía por tener la experiencia de poder trabajar en una escuela libre con niños que han recibido otra educación, que están viviendo, ¿no?, un contexto que es completamente diferente de lo que es normal, ¿no? Renuncié a mi trabajo como interino y me vine aquí con las maletas directamente y nada, pues a tener una nueva experiencia de lo que es en el mundo de la educación. La escuela de la que nos habla Kuke es una escuela libre, donde los más pequeños, aparte de las asignaturas básicas, aprenden oficios concretos, siendo ellos mismos los que se marcan sus propias metas. Además, aprenden sobre el conocimiento de su entorno y del medio natural, sobre agricultura ecológica, construcción, artesanía e incluso circo y música. Algunos de estos niños se irán y otros, como muchos ya han hecho, volverán para formar parte de esos negocios que conforman la pequeña economía del pueblo. La agricultura ecológica, el sistema de aguas comunes y la energía solar son la base fundamental para la autosuficiencia en Matavenero. La comodidad aquí va por otro lado. Pero aquí también tienes un estilo de vida que no tiene casi nada de impacto afuera. O sea, tú tienes tu luz, tienes tu agua, tienes tu casa, tienes tu calor, estás manteniendo los bosques con tu leña, ¿sabes? Tienes tu sistema de solar, tienes tu agua que estás regando todo. Entonces, es gasto cero. Y eso afuera, pues la gente tiene que pagar más, cada vez más, cada vez más. Entonces estás dependiendo. Estás dependiendo de alguien, ¿no? Aquí en esa parte somos más independientes. Lo que nos ha salvado es que el progreso tan bueno que nos han ofrecido aquí no ha llegado, ¿no? Y eso también es algo que aquí está muy, muy claro, ¿no? Es un punto en común entre todo el pueblo. Aquí no queremos carretera. Entonces viene la gente, ¿y cómo es que no queréis aquí? Tal, que os pongan aquí asfaltado. Yo salgo un montón de veces para arriba y para abajo con tambores cargados, para arriba y para abajo con los niños. Cada vez que tengo que subir es una paliza. Pero si aquí hubiera carretera, yo no viviría aquí. Y con los años, pues ves que ya esto ya no es un experimento, que esto ya es un proyecto que está más o menos sólido. Y ves, pues, gente que tiene 28, 29 años que se han criado aquí, ves niños de 1, ves niños de 5. Ya ves, la familia de Matavenero es amplia, 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 amplia. Venir aquí no te deja indiferente, ¿sabes? Vienes aquí, pasas tu tiempo, tu vida, una semana, dos meses, toda tu vida, lo que sea. Cada uno a su manera. Nos dirigimos a una cualdea muy diferente a la anterior. Está situada a escasos metros del pueblo de Valdepiélagos, de ahí la estrecha relación con sus habitantes. La Ecualdea se constituyó en Madrid como sociedad cooperativa de vivienda en 1996, cuando un grupo de personas concienciadas con el medio ambiente decidieron aunar sus fuerzas y crear este espacio de viviendas, causando el menor impacto posible en la naturaleza. Con el esfuerzo y la creencia de sus socios por concebir un espacio sano, fiel a sus ideas y ecológicamente sostenible, consiguieron finalmente crear un barrio de 30 viviendas basándose en la arquitectura bioclimática y el uso de materiales ecológicos. Además, ofrecen diversas actividades y talleres, como los que se llevan a cabo en los encuentros de la Red Ibérica de Ecualdeas de España. Este es el problema que hemos encontrado en los terrenos, que cuando se califica en todos los pueblos, cuando se hace una recalificación, la gente que tiene terrenos los vende carísimo. Entonces, estamos en un impasse y la gente joven no tiene dinero y por eso se están yendo a pueblos del Pirineo, a pueblos donde el terreno vale menos dinero. Y en la Comunidad de Madrid, como el terreno es caro, pues casi no hay proyectos. Y la gente igual, la gente que más sensibilidad tiene hacia la ecología es la que menos dinero tiene. Gente joven con poco dinero. Y la gente que tiene dinero ya se ha vuelto muy del sistema y no le interesa todo esto, ¿no?
o dices, bueno, son cosas de gente joven, de idealistas, ¿no? Que estamos tan focalizados que pensamos que terminamos los estudios, un buen trabajo, ganamos 2.000 euros y ya vamos a ser felices seguro. Y eso no necesariamente se cumple siempre. O sea, que hay que contemplar otras posibilidades. Igual ganar menos dinero, pero estar en el entorno haciendo el trabajo que tú quieres, con la gente que tú quieres, comiendo la comida que tú quieres. Esto es un poco el tipo de planteamiento que se está haciendo en muchísima gente joven que quiere ir a los pueblos ahora. Entre 1950 y 1975 se produjo un fuerte éxodo rural. La inmensa mayoría era gente joven. Esta huida fue consecuencia de la crisis de las regiones agrícolas, la implantación de maquinaria y la necesidad de mano de obra en las ciudades. Hoy asistimos a lo que se ha denominado neoruralización. Se trata de un éxodo urbano, una vuelta a las prácticas agrícolas, artesanas y oficios de siempre, siendo reocupados aquellos pueblos que fueron abandonados y que en España suman ya casi 3.000. Si en cada pueblo viviesen una media de 200 habitantes, más de 500.000 de personas tendría una vivienda, y no solo eso, sino que tendría más herramientas a su favor para poder subsistir. En los encuentros de pobladores rurales que se realizan en España, vemos cómo esta vuelta al campo es cada vez mayor. La idea es que ¿qué podemos hacer a los que estamos aquí? Y la situación nos plantea dos soluciones. O seguimos con este ritmo alocado de huida hacia adelante que plantean los gobiernos y plantean las instituciones financieras y productivas, o nos inventamos una nueva manera de relacionarnos con el mundo, con los que nos rodean y con el medio ambiente. Entonces, yo la única teoría que he podido, o sea, con la que me identifico y creo que es hacia donde tendríamos que apostar, es la teoría del decrecimiento, que plantea, pues, que hay que reducir drásticamente nuestros niveles de consumo y de producción. Bueno, el decrecimiento no es una idea nueva. El crecimiento realmente nace con la ecología política hace 40 años. Ya decía un economista, en los años 70, que quien crea un crecimiento infinito en un planeta finito es o bien un loco o bien un economista. Y la cosa hoy no ha cambiado. Ahora mismo, para dar una cifra, por lo menos para que nos entendamos, si toda la gente en este mundo viviera como las españolas y los españoles, necesitaríamos 3 planetas. O sea, no tenemos suficientes planetas como para dar de comer, para dar un cobijo a todas esas personas si todos tenemos el mismo modelo de vida que tenemos aquí en Occidente. Es simplemente una imposibilidad ecológica. El decrecimiento no dice otra cosa que esto. Crecimiento infinito en un planeta finito no es posible. Por tanto, tenemos que ya que imaginar otras formas de vivir en un mundo finito donde podemos vivir feliz dentro de los límites ecológicos del planeta. Es que debemos romper esa fraudulenta identificación que se nos impone por todas partes entre el consumo por un lado y el bienestar y la felicidad por el otro. Si somos capaces de reordenar nuestras sociedades, de asumir un estilo de vida mucho más austero, privilegiando como compensación la vida social, el reparto del trabajo, el ocio creativo, reduciendo las dimensiones de muchas de las infraestructuras, recuperando la vida local. Creemos que esta teoría hay que introducirla dentro de, como decía al principio de la charla, de naturaleza y de justicia. Te pueden decir, sí, la vida en la ciudad es mucho más cómoda que en el campo. En muchos casos sí, pero a costa de cargarnos el planeta y de que el 80% de la población esté en situaciones de pobreza extrema, muriéndose de hambre. Y creemos que es eso, que los pasos que estamos haciendo de nuevo, volviendo a tomar los pueblos, no es nada más que son un paso, o sea, no es una realidad perfecta y realizada, sino que solamente un paso, pero que están siendo pasos decididos y firmes. Y la vida rural pues tiene una serie de apuestas, una que es la de rebajar la huella ecológica, reducir el consumo de infraestructuras de transporte, relocalizar las actividades productivas. Creemos que también es muy importante la creación de un ocio creativo y liberador. O sea, la gente que vive en el campo aprende una de las cosas, por lo menos yo los primeros años, cómo cambia el valor del tiempo viviendo en el campo o viviendo en la ciudad. Lo que tenemos que ir buscando es de qué manera nos vamos coordinando la cantidad de gente que nos estamos viviendo a vivir al campo para complementarnos y ir evolucionando en esta independencia. Descubrimos nuevas maneras de revitalizar los pueblos. Una de ellas es la ocupación de los que se encuentran abandonados. Este es el caso de Iboria y Neto, en Huesca, que finalmente consiguieron la cesión y legalización de su situación a través de la asociación Artiborain.
En otros pueblos, como Salentinos, en León, solo quedaban dos habitantes cuando una familia decidió asentarse comprando y restaurando una antigua casa del pueblo. Dentro de nuestros objetivos fundamentales es recuperar la vida rural, ¿no? Que esto no sea simplemente un pueblo dormitorio, sino pues que recuperar un poco esa vida ancestral o ese, no exactamente, pero bueno, sobre todo la ganadería, la agricultura, recuperar un poco, ¿no? Ese tipo de cultura, de vida que se ha perdido, vamos, a marchas forzadas, ¿no? Basado también, no en el, quizá tampoco en el modelo industrial, ¿no? De campo que nos venden, ¿no? De agricultura, de ganadería, ¿no? Sin intentar recuperar otro tipo de vida rural, ¿no? Es lo que hace falta. Entre otras cosas, vamos, creo que sería fundamental. Ahora una vuelta al campo, creo que, porque el campo está muy abandonado, está en un proceso de destrucción. Bueno, y con lo que dices, igual la crisis sí que está haciendo que algo se vuelva, ¿no? A mí me parece que es lo que debería volver siempre. Creo que ha sido una alternativa y siempre ha estado ahí y siempre me parece que es lo que se necesita en este mundo, ¿no? El estrés que se llevó generando todos estos años en las ciudades, eso pues no lo conocemos. Pues bueno, a lo mejor necesitamos menos, pues yo qué sé, ir a la consulta del psicólogo. ¿Entiendes? Porque todas las carreras por ahí. Claro, porque la forma de vida seguramente sea otra. Entonces no sufrimos ese hachazo que se estuvo sufriendo estos años en las ciudades. Y bueno, sí, ahora sí vemos eso, que en realidad a lo mejor tenemos cierta ventaja. Y también vemos que la gente de las ciudades también tiene esa necesidad de decir, ¿qué hacemos aquí? Y hay otra forma de vida, y hay otra forma de ver las cosas, no tan materiales, no tan de por el interés. Lo que sí está claro es que ahora los pueblos están mejor, en mejores condiciones que hace 25 años. La gente ahora lo tiene más fácil que hace 25 años. Cuando nosotros vinimos para aquí, nosotros no teníamos opción a un ordenador, no teníamos opción a entrar en internet. Ahora mismo la gente se viene a los pueblos y la gente pues tiene opción a esas cosas. Hace 50 años la gente abandonaba el medio rural porque entendía legítimamente que en las ciudades se veía mejor, se vivía mejor. El escenario era más libre, la vida resultaba más fluida, más sencilla. Hoy me temo que estamos obligados a realizar una reflexión hipercrítica sobre esto. ¿Por qué? Porque los principales problemas económicos, la marginación social, la exclusión, la explotación más extrema se despliegan ante todo en el medio urbano. El proyecto del decrecimiento implica en una de sus matrices centrales una apuesta por la re-ruralización, que es a su vez una crítica de lo que suponen las ciudades. La lógica, por ejemplo, de los sistemas de transporte, la alta velocidad ferroviaria, es una lógica claramente vinculada con el engrosamiento de las ciudades. Lo que comunican esos trenes de alta velocidad son ciudades mientras facilitan una nueva desertización del medio rural. Esta crisis, vamos, hay que analizarla como algo positivo y algo que nos tiene que hacer replantearnos muchas cosas, ¿no? Y entre otras, pues eso, el poblamiento urbano, el modelo industrial, yo creo que ha tocado techo, ¿no? Entonces, el campo siempre está ahí, hay una alternativa y está pidiendo nuevas fuerzas. There is a shoot. My brother, learn it from you, my sister. There was a good, my lover. Mom and daddy too, you were both my teacher. You were both mine. Can find truth in everyone's speech. Pues el proyecto empezó hace muchos años con un grupo de chavales, porque es lo que casi todavía somos, y decidimos comprar un terreno, que fue esta finca, y hacer pequeñas casitas sencillas
y empezar a ir viendo a ver qué podíamos poner en común, qué cosas teníamos en común, qué no. Cada uno mantener su identidad, pero a la vez mantener unos criterios mínimos que de ecología y de respeto que pudiesen hacer funcionar todo en las relaciones y en los proyectos. Te vienes aquí, estás aquí un mes con nosotros y demás, y muchas veces lo que enseñamos a la gente es, mira, ahora ya sabes cuál es la diferencia entre lo que piensas y lo que sientes. Esto igual realmente no lo quieres para tu vida así como así. Si lo quieres, vas a tener que aprender cómo hacer esta digestión, porque tienes que cambiar tu esquema mental. Y nosotros ahora nos hemos metido en una bola de trabajar, de bancos, de una forma de vida que no permite esto. Y estamos anclados a esa forma de vida. O sea que el cambio entre nuestra forma de vida y lo ideal, una cosa es lo que yo imagino que estaría bien y otra cosa es lo que siento. Entre las actividades y talleres que se imparten, tanto para niños como para adultos, destacan la bioconstrucción, el tratado de aguas, su depuración natural y las energías renovables. También se centran en la creación de un tejido social, con campamentos y convivencias, dinamización de grupos y gestión de emociones. Otra de sus áreas de actuación es el cuidado de la tierra, el cultivo ecológico y la permacultura. Permacultura es como un juego de palabras entre permanente y cultura. Intentar crear una cultura que sea permanente en el tiempo. Lo que ayuda es, a través de coger información de muchas técnicas, mezclarlas para poder diseñar tanto ecosistemas como relaciones, como infraestructuras, como toda una filosofía alrededor de intentar crear una cultura permanente. La permacultura es una forma de entender, de ver el entorno, ¿no? la realidad. Ahora mismo, la forma que nosotros vemos o entendemos el mundo viene heredado por pensamiento reduccionista, ¿no? de Newton y Descartes, que hemos hecho ver la realidad de forma reduccionada, es decir, hemos parcelado. Nos hemos centrado en las partes y hemos roto ese contexto, ¿no? Ese vínculo con el todo, ¿no? Pero esa forma de entender, de ver el mundo, ha tenido un éxito, por un lado, lo que es el mundo mecánico, pero ha tenido un fracaso por lo que es el mundo vivo, ¿no? Ha tenido pues esas consecuencias de tener acuíferos contaminados, tener sistemas de alimentación que están intoxicados, tenemos suelos que se están erosionando, o sea, toda una serie de problemas o de consecuencias o efectos ambientales que están poniendo en crisis, ¿no?, en riesgo nuestro sustento, ¿no? Hay una frase que lo presenta muy bien, que es de Alim Margulis, que dice que lo que es residuo para uno es alimento para otro. Es decir, la permacultura se basa en eso, en el flujo de materia y de energía. Hoy en día, aunque vemos la realidad de forma lineal o reduccionista, pues entra, por ejemplo, alimento y entran residuos, y esos residuos son cabos sueltos, que generan o trabajo o contaminación. Y para desde la permacultura o para esta nueva forma de entender la realidad, pues es una oportunidad, es un recurso. Es entender cómo funciona la naturaleza para poder incidir en ella. Si hasta ahora el ser humano ha querido controlarlo todo, se ha querido enseñar a la naturaleza cómo ser. El capitalismo mete un ritmo muy brutal de extracción, producción y consumo, y la permacultura lo que intenta es ir más al ritmo de la naturaleza, que es un ritmo más calmado, más pausado, de menos consumo, de muy diferente. Nosotros aquí lo que tenemos es una mezcla de permacultura y cultivo ecológico. Y dentro de las huertas sí que hay una filosofía que básicamente es apoyar la biodiversidad. Apoyar mucho la biodiversidad, intentar generar un suelo muy rico, que es como eran los bosques, como son los bosques. Y cuando hay mucha biodiversidad, que es como se hacen los bosques, que hay plantas de todo tipo, pues se genera un ecosistema sano y así funcionan bien los cultivos. La bioconstrucción se basa en, para mí, en unos tres pilares. Un pilar es lo que llamo como retomar otra vez la construcción tradicional que se ha hecho toda la vida. ¿Qué tiene que importante la construcción tradicional? Pues materiales locales. Trabajaban con piedra, con madera, con arenas, con cal, con tierra, pues con todos esos materiales locales, y lo hacían de una forma muy cooperativa. Otra pata muy grande, que es quizás la que más está de moda, pues es todo el tema de la eficiencia energética. Y actualmente pues eso es mucho panel fotovoltaico, calentar las aguas con el sol, orientar bien la casa. ¿Cómo diseñar la casa para que consuma lo menos posible? Y lo que consuma ya, que lo consuma con energías renovables. Y la tercera pata, y en la que menos quizás tenga en cuenta la gente, y para mí es la principal, es la salud. Que el espacio que estamos creando sea sano. Y ahí pues se estudia desde las geopatías del terreno, pues hay aguas subterráneas, fallas o las alteraciones artificiales. Pues hay campos electromagnéticos, líneas de alta tensión, electrodomésticos, sustancias tóxicas dentro de los materiales. O sea que es como un poquitín el eje, ¿no? Que la casa sea un lugar sano. Los techos verdes nos encantan aquí porque, por un lado, le devolvemos los metros cuadrados al suelo que le robamos,
aquí no implica mucho, pero si esto se hace en ciudades y demás, pues toda la vegetación, contra más vegetación haya, más polución absorbe, pues por la evapotranspiración que producen las plantas, pues hace que las zonas de alrededor estén como más refrigeradas. En la vivienda, si el tejado está bien hecho con la tierra y sus aislantes, pues hace como de un amortiguador térmico, con lo que le da más calidad a la casa. Pues la idea es cómo integrar todos estos cambios en una sociedad que no permite cambios, que si permite cambios hay hachazo, pues cómo gestionar todo eso a la vez, ¿no? Y eso nos asusta mucho. Nos adentramos en Francia para dirigirnos a Mas de Beaulieu, base logística de Tierra y Humanismo, una asociación libre de toda referencia ideológica. Concentra sus acciones humanistas en la práctica de alternativas que concilian la seguridad y la salubridad alimentarias, y así salvaguardar la autonomía y la supervivencia de las poblaciones. Fue fundada por Pierre Gaby, agricultor, político, escritor y filósofo francés de origen argelino, uno de los principales precursores del agroecologismo. Defiende un modo de sociedad más respetuosa con las personas y la tierra, trabajando con la transmisión de la agroecología a través de distintos cursos y con la ayuda de voluntarios y temporeros que vienen aquí a aprender sobre huerta ecológica, apicultura, compostaje o fitodepuración. La majorité des gens que nous recevons ici, c'est des gens qui ont pris conscience que dans la société, le mode de consommation qu'on leur proposait ne leur convenait pas vraiment et sont à la recherche d'autres choses. Et c'est pour ça que je suis content, moi, de travailler ici, parce que dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Et quand j'étais en recherche d'alternatives, de pistes de réflexion et tout, il ne se passait pas grand-chose. Et maintenant, heureusement qu'il y a des lieux comme ici, des écovillages, etc., où les gens peuvent découvrir de façon un peu alternative d'avoir leurs activités, d'autres manières de vivre, que ce soit le rapport à l'énergie, le rapport à la nature, le rapport au travail surtout, le rapport aux autres êtres humains, et prendre le temps de faire les choses. Deux questions, et la qualité de l'aliment, et il y a aussi l'autonomie alimentaire. Mmh. Bon, sur la qualité des aliments, il n'y a pas photo. La majorité des aliments industriels sont complètement dénaturés, ne contiennent plus rien, et on voit tous les problèmes de société, de santé que ça donne dans la société. Hoy vivimos en un modelo agrícola y alimentario que básicamente está controlado por un puñado de multinacionales que anteponen sus intereses particulares y privados a las necesidades colectivas. De tal modo que, a pesar de que hoy vivimos en un mundo de la abundancia, de la comida, en que se produce más comida que nunca en la historia, en que se calcula, según la FAO, que se produce comida para 12.000 millones de personas en el mundo, a pesar de esto, hoy una de cada siete personas en el planeta pasa hambre. Hay dificultad para acceder a estos alimentos. Hoy en día no hay democracia en el sistema agrícola y alimentario. El mercado de las semillas está monopolizado por unas pocas empresas. Monsanto, Cargill, DuPont son aquellas empresas que a lo largo de la historia han privatizado las semillas. De tal modo que hoy, si un campesino o campesina quiere tener acceso a unas determinadas semillas, tiene que pagar por las mismas. Un alimento transgénico es un organismo modificado genéticamente en función de los intereses del mercado y de la industria agroalimentaria. Es el máximo exponente, podríamos decir, de lo que implica la privatización de los alimentos. Implica al campesino la dependencia de la agroindustria para llevar a cabo esta agricultura que necesita de la compra de estos insumos a estas multinacionales. El hecho de modificar los genes de un organismo puede tener un impacto en nuestra salud, a la vez que también contamina el resto de la agricultura por el viento, por la polinización, y si empezamos por lo que es el primer paso de la cadena agroalimentaria, la producción
producción de alimentos. Vemos cómo es una producción agrícola intensiva, una producción agrícola que acaba con la agrodiversidad. En los últimos 100 años ha desaparecido un 75% de la agrodiversidad y cada vez más aquello que comemos es más parecido. Y por lo tanto una serie de variedades locales, autóctonas, diversas, han ido desapareciendo. ¿Qué pasa si a estas pocas variedades les afecta una plaga, una enfermedad? Esto también genera una situación de inseguridad. Al capital, al mercado, a las multinacionales no le interesa la agrodiversidad. Le interesa tener unas pocas variedades que controle, que estén patentadas, que estén privatizadas, por las cuales tú tengas que pagar y que sean las más productivas según los intereses del mercado. Aquel sector que genera un mayor impacto climático, según varios informes como el de Grain, que es un centro de investigación, señalan que el 55% de los gases de efecto invernadero son generados por el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos. Se trata también de un modelo de agricultura kilométrica, con alimentos que viajan miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato. Es un modelo de alimentación que también fomenta la compra en grandes hipermercados o supermercados, a veces alejados de las grandes ciudades y con la necesidad de utilizar el coche para acceder a los mismos. Por lo tanto, si sumamos todos los elementos que intervienen en el actual modelo agrícola alimentario, vemos que tiene un impacto central en la generación de cambio climático y en la generación de gases de efecto invernadero. Hay besoin de redéfinir qu'est-ce que c'était qu'une vraie agriculture biologique, une vraie agriculture naturelle. Et là, c'est l'agroécologie, l'agrobiologie et la permaculture qui répondent plus. Et après, il y a l'aspect de l'autonomie alimentaire, où les gens ont de plus en plus envie d'essayer de se produire une partie de leur alimentation, plutôt que de dépendre complètement de l'extérieur. La réponse globale à l'autonomie, ça l'a prouvé au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, maintenant au Cameroun, il y a des actions de transhumanisme à faire, à soutenir des populations locales, à former des paysans locaux qui ont pu développer leur souveraineté alimentaire. Tiene que ser un modelo de agricultura de proximidad que se base en los circuitos cortos de comercialización de alimentos con una relación directa entre productor y consumidor, creando y tejiendo redes de solidaridad entre el campo y la ciudad. Implica una agricultura diversa, una agricultura que cuide del territorio, una agricultura que defienda un mundo rural vivo y a la gente que vive del campo. Implica un modelo de agricultura y alimentación definitiva al servicio de la gente y que tenga en cuenta y que respete al ecosistema, que es justamente lo contrario de lo que defiende el modelo de agricultura y alimentación que tenemos hoy en día. La reflexión es global par rapport al ensemble de la planète, mais pour avoir une vraie action globale qui soit concrète et qui ait du sens, c'est au niveau local qu'on travaille. Et on ne peut pas prêcher des grandes idées tant qu'on n'a pas fait quelque chose. Donc l'action, elle doit commencer par le local. La vie locale, sociale, la vie dans la nature, trouver une certaine forme d'autonomie, une certaine façon de vivre avec son milieu. Et de là, quand on a trouvé quelque chose, un équilibre dans sa façon de fonctionner, alors on peut rayonner vers l'extérieur. Ben, le côté agroécologique contient déjà le côté social. L'agroécologie, c'est un concept global où tout le monde a sa place. Aussi bien l'humain que l'animal, que la nature, que le jardin. Chacun doit un peu trouver sa place dans cet équilibre global. C'est comment on vit ensemble en agroécologie. C'est pas seulement du jardin biologique, je ne pollue pas mon sol, c'est comment je vis avec les autres. Les choses sont graves sur la planète. Les détériorations des sols, les forêts qui disparaissent, les mers qui sont polluées, les nappes phréatiques, c'est une catastrophe. Il faudrait agir vite, mais il y a un énorme changement par rapport il y a 20 ans ou 30 ans, où il y a 30 ans, tout le monde s'en foutait. Moi, quand j'avais 16 ans, c'était début des années 80, il y avait très 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 peu de monde. On était pris pour des cons, pour des fous, complètement. Tout le monde, c'était Wall Street, l'argent, les grosses voitures et tout. Et quand nous, on parlait d'écologie, ben, on était 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. C'était vraiment beaucoup plus difficile. Maintenant, quand même, il y a beaucoup de plus en plus de gens qui commencent un petit peu à réfléchir, quelques-uns à agir. Il y a que le jour où la prise de conscience de la grosse masse de la société pourra faire
pousser les politiques à agir. Bueno, estamos aquí en Cuisa, en el departamento de Aude, y esta feria de agricultura biológica de verdad es de muy alta calidad. Y el tema de estas dos jornadas es biodiversidad en resistencia. Y es muy apropiado, porque la biodiversidad está amenazada, claro, por la agricultura industrial, el desarrollo económico, los transgénicos, el cambio climático. Si vous voulez, là ça c'est de la fibre de bois, c'est juste des journaux recyclés, ok? Et ensuite, excusez-moi pour les... Voilà. Si je dois le merci. It's very simple. It's all mechanical. There's no electrical controls. In the foot of the machine, you have a small regulator to control the battery. Cuando estamos en gran comercio internacional, nunca es bio. Es una obra de destrucción mutua de los países. Y aquí la mayoría de gente rechaza el concepto de bio en supermercado. Parece duro porque todo el mundo tendría que tener acceso al bio. Pero si dejamos que esto se vaya a la gran distribución, va a ser completamente desfigurado. El contexto en plan ecológico o social no es el del avión. Se trata de entender los grandes proyectos en plan planetario que, bajo el pretexto de salvar a la biodiversidad, están en realidad preparando los instrumentos financieros para que todos los ecosistemas tengan una valorización en la bolsa. Que bajo el lema de la economía verde se está intentando construir un sistema de explotación de lo que son servicios casi ecológicos, diríamos. ¿No? Es decir, construir una economía también pasada por el tamiz de la especulación financiera con servicios y recursos naturales, ¿no? En realidad no es más que un filón nuevo que han descubierto para sacar dinero. Una de las incorporaciones claves que hace la teoría neoclásica de la economía es reducir el concepto de valor al concepto de precio. Digamos que solamente es objeto económico y solamente tiene valor dentro de la economía aquello que puede ser expresado en unidades monetarias. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay montones de cosas que, siendo imprescindibles para la existencia de una vida digna, no pueden ser traducidas a dinero. No se puede fijar precio para el ciclo del agua, para la capa de ozono, no se le puede poner un precio a la fotosíntesis, no se le puede poner un precio a la fertilidad de un suelo. Pero claro, a medida que se especula con los alimentos, con los precios, se compran cosechas de futuro, etcétera, suben los precios de los alimentos y hay países como Kenia, México, Túnez, etcétera, que están sufriendo hambrunas impresionantes, ¿no? Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con el petróleo.
Lo mismo pasa con el aire, con las emisiones de CO2. Entonces estamos entrando en una fase en la que el capitalismo está agotado. La economía capitalista lo único que visibiliza es aquello que crea valor monetario. Y claro, hay muchas cosas que no crean valor monetario o incluso nos encontramos con que suben los valores monetarios a costa de destrucción. No, por ejemplo, el Producto Interior Bruto sube cuando un río está contaminado porque hay que gastar para descontaminar. Una crisis como la del Prestige hace 10 años hizo subir el Producto Interior Bruto. Una guerra hace subir el Producto Interior Bruto porque se produce una tremenda venta de material bélico y de armamento, ¿no? La industria farmacéutica, por ejemplo, no gana dinero con la salud, lo gana con la enfermedad. Es decir, utilizan una única vara de medir, que es la vara de medir el dinero, para reflejar todo. Y esto es lo que se utiliza para dar los golpes de timón de la economía. Y entonces creamos toda una especie de universo invisible que no ven los indicadores monetarios, pero que sigue siendo imprescindible para la vida. Or, si on veut aller dans une économie qui est à la fois écologique et qui est juste socialement, notamment socialement au niveau mondial, il faut aller dans une logique où on diminue fortement la consommation d'énergie et la consommation matérielle. Et donc ça, c'est une autre logique économique. Par exemple, on va accorder beaucoup plus d'importance aux biens sociaux, à l'éducation, à la santé, à la culture, à une autre agriculture, à d'autres formes de vie en commun. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas gagner d'argent. Le capitalisme ne peut pas bien fonctionner sur ces activités qui sont nécessaires. Donc en résumé, le développement durable, la croissance verte, c'est un alibi pour ne pas changer les fondamentaux du système. Que los pueblos se despierten, porque hay un cinismo. Yo nunca había visto tal nivel de cinismo de aprovecharse de esta toma de conciencia, del deseo de más y más gente en esta tierra, de salvar el planeta para las generaciones futuras y aprovecharse de este despertar para a escondidas llevarlo por otro camino. Porque somos seres vivos y yo creo que la destrucción de la naturaleza, el efecto que tiene sobre nosotros es más allá que lo racional, lo sentimos en las fibras de nuestro propio cuerpo. Porque una civilización que está sacrificando las generaciones futuras no merece ni el nombre de civilización. Permablitz nace en Barcelona con la intención de utilizar la permacultura como puente para la acción local. Su pretensión es llevar la permacultura no solo a ámbitos pequeños, sino también convencer a los agricultores tradicionales sobre las ventajas de practicarla. La empresa la conforma un equipo multidisciplinar en el que cada miembro aporta algo diferente. Como ellos nos contaron, resumirían su trabajo en grupo como un poliedro con diversas caras. Uno solo no puede verlas todas, pero juntos, sí. El joven que hoy le llamamos la generación perdida, pues está ahí con un poco como a la espera de cuál es cuál va a ser su rol, ¿no? O su función en, de qué manera va a dar sentido su vida. Yo creo que este nuevo marco, ¿no? Que trabaja la agricultura regenerativa, que trabaja la permacultura, que trabaja todos en transición, los jóvenes responden maravillosamente porque le dan sentido a su vida. Por ejemplo, nuestro grupo de 7 personas ha sido esa experiencia, de repente, de coger pasión, coger ilusión, porque es algo maravilloso el volver a integrarnos, ¿no? Con la trama de la vida, ¿no? Y eso, viendo que toda una serie de preocupaciones y problemas a nivel global, no solo económico, social, sino también, bueno, también ecológico, pues eso también carga, ¿no? Un poco esa energía y esas ganas de hacer algo, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente siempre había tenido una actitud reactiva o pasiva, ¿no? Siempre esperaba que sucedan las cosas. Si tienes la idea, tienes las capacidades y la actitud, pues puedes hacer que sucedan. O sea, ahora mismo también este marco también promueve
la emprendeduría. Y no es una cosa de uno que tiene que tirar del carro y emprender y decir, al riesgo, sino es un movimiento global que es mucho más fácil también. O sea, ahora mismo hay que romper esa tendencia, ¿no? De cuando tienes una idea, una innovación, la patentas, ¿no? Y la proteges y la blindas para que tú te puedas lucrar de ello, ¿no? Ahora mismo, para fomentar esa creatividad, lo que nosotros planteamos, lo que nosotros trabajamos, es el hecho de que el conocimiento sea accesible a todo el mundo, para que cada persona se pueda empoderar y que todo el mundo pueda participar y que de ahí se pueda generar una red y esa red simplemente sea un intercambio de experiencias. Al final, una de las metas también es incrementar el bien común, ¿no? Incrementar la calidad de vida, no solo de unos pocos. O sea, que haya un reparto justo de la riqueza y eso tiene que ver que haya un reparto del conocimiento, ¿no? Estábamos en proyectos medioambientales relacionados con el secuestro de carbono, ¿no? Como a través de la agricultura o la reforestación, pues podíamos solucionar el problema del carbono en la atmósfera, ¿no? Y poco a poco nos íbamos viendo de que las ONGs dependen de empresas y dependen de gobiernos para que ellas puedan funcionar. Y ahí un poco entrábamos en choque. No estamos de acuerdo con el modelo económico, que solo se rige por el lucro, pero vamos a pedirle dinero a ellos. Nosotros podemos organizarnos, podemos generar valor, podemos generar riqueza que nos permita poder consolidar esa forma de vida, ¿no? Ese híbrido, ¿no? Entre empresa y ONG, que sería ese modelo de la economía o empresas del bien común, ¿no? Nuestro propósito es poder ofrecer los sistemas de alimentación de alta calidad o alto valor, más allá de lo ecológico, a precios competitivos, que no destruya los ecosistemas, sino que los regenere. Romper ese tópico, antes de romper el tópico de que lo sano es caro, lo ecológico es caro. Con ellos aprendimos a ver la permacultura con ojos aún más curiosos. Las dudas nos surgían cuando hablaban de poder llevar la permacultura a las ciudades. Hasta entonces, nadie nos había dicho que esto podía hacerse, y los sitios en los que habíamos visto practicarla estaban muy alejados de las urbes. Para convencernos, nos pusieron un ejemplo de una de las áreas con las que están trabajando en la ciudad, el aquaponics. Faltaban ejemplos o maneras de poder producir esos espacios con las condiciones o el contexto que nos marca la ciudad, ¿no? Entonces conectamos cría de peces con cultivos de hortalizas. Es súper fácil, tienes en la parte de abajo tienes la pecera o el acuario, donde están los peces, y la parte de arriba, una mesa a la altura de la cintura, pues tienes las hortalizas. Entonces el agua, como si fuese un ciclo del agua, sube, como si fuese las nubes, la evaporación, riega con los excrementos, con todos los nutrientes y minerales de los peces, las plantas se nutren, crecen, y el residuo, o sea, el excedente, vuelve otra vez a los peces. Entonces es un bucle, ¿no? Es un sistema de retroalimentación. Lo que es el residuo para uno es alimento para otro, ¿no? Dentro, por ejemplo, del sector de la agricultura ecológica siempre ha habido mucha crítica, ¿no? De la permacultura es para los hippies o para la gente que tiene ahí su huertecito pequeñito, ¿no? Y que eso solo funciona en casos concretos, ¿no? Hay que romper muchos tópicos y lo principal es no confundir tampoco de que la permacultura aquí no sirve o esto no sirve aquí. Por ejemplo, Darren Doherty en Australia está trabajando con 1 millón de hectáreas. Desde el enfoque permacultura, en México con 500 hectáreas, solo de hortalizas, que van en avioneta para ver los cultivos. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no sirve una cosa? Es que aún no has encontrado la manera o no se ha encontrado la manera de poder influir o poder mejorar ese escenario, ¿no? En las ciudades, donde el sistema no nos garantiza las necesidades más básicas del ser humano, nos preguntamos cómo solventar el problema de la vivienda y del trabajo. En este sentido, la necesidad y la búsqueda de un cambio social profundo inevitablemente nos conduce a veces a saltarnos las normas jurídicas establecidas, a la desobediencia civil. Un acto consciente, público y no violento de rebelión contra la autoridad. Fue Thoreau el que en 1849 acuñó los principios de la desobediencia civil que inspirarían a personajes como Gandhi, Martin Luther King o Tolstoy. Bueno, la desobediencia civil ha existido ya desde hace muchos años. En situaciones en las que lo que se ha tratado de seguir mejorando la sociedad, se ha ido a aquellas leyes que se consideran más injustas y se han desobedecido para tratar de cambiarlas, para tratar de mejorarlas. Para muchos igual estamos en otra fase, de ya no se desobedece una ley concreta, sino se desobedece a un sistema de poder para favorecer y para construir otro, ¿no? Dentro de esto, pues aquí hemos promovido lo que llamamos desobediencia económica, que también va con esa idea de dejar de colaborar
con la economía del Estado y del capitalismo y hacer que esa colaboración se dirija a construir esas alternativas. Yo creo que hoy en día tratar de construir alternativas respetando la legalidad está muy limitada. Se tiene que cambiar y se tiene que ir sustituyendo para construir unos derechos, unos valores que generen realmente equidad y justicia social. Cada vez más para temas legales hace falta tener dinero y poder pagar abogados y todo esto es una prueba muy clara de que somos no realmente un sistema de derechos. Y es uno de los ámbitos en los que, por ejemplo, desde la Cooperativa Integral Catalana pues más hemos profundizado, ¿no? del uso de las entidades jurídicas para proteger las iniciativas de autogestión. Hoy, Enric Durán es el activista y máximo exponente en España de esta desobediencia. Es promotor de la Cooperativa Integral Catalana, una propuesta constructiva de desobediencia y de autogestión, cuyo fin es reconstruir la sociedad desde abajo, de manera integral. Entre sus principios destacan el interés por el bien común, la equidad y la justicia social, la ecología, la democracia directa y la autogestión. Su estructura legal es una cooperativa que cuenta con un mercado interno de productores y consumidores que utilizan una moneda social propia para efectuar intercambios de productos y servicios, asegurándose a la vez un marco jurídico que les proteja de la banca y del Estado. En la ciudad, como ahora estamos, pues se pueden hacer igual, por un lado, algunos proyectos que sean como de referencia visibles, que signifiquen para conectar a la gente de la ciudad con todas esas alternativas. Como puede ser aquí en Área Social o en Barcelona también, pues proyectos que llevan muchos años como Camaser. Y también pues, se pueden promover alternativas concretas como son los huertos urbanos, los huertos comunitarios. Y en todo caso, en lo que es más autogestión, generar autoempleo y todo esto, pues la ciudad es un hervidero de iniciativas de este tipo. De alguna forma, la Cooperativa Integral Catalana es un proceso que no se entendería sin una relación entre lo urbano y lo rural y una interacción a muchos niveles, ¿no? Que aquí podemos reciclar más materiales y llevarlos al campo para que sean útiles para la bioconstrucción, o en el campo pues se puede cultivar y consumir aquí en la ciudad, ¿no? Entonces esa interacción es fundamental. Hay un coste que es que al final mucha gente que se hace ese proceso interno se quiere ir de la ciudad, ¿no? Entonces cuesta de alguna forma mantener la base social potente y comprometida en lo urbano porque es muy móvil y se va situando, ¿no? Y entonces, bueno, pues son retos que a veces con proyectos motivantes en la ciudad, como son, pues por ejemplo, aquí Aurea Social, pues se mantiene una red de gente suficientemente potente y que si hay gente que se va a lo rural, pues hay mucha gente que está entrando y que está haciendo de su participación en espacios como este su puente para luego hacer un cambio de vida más de fondo. Bueno, en los ámbitos locales hay mucho dinamismo, al mismo tiempo pues mucha diversidad. Se van creando proyectos cooperativos de autoempleo, de gente en el ámbito local, pues, en muchos sectores. Y también están lo que son la generación de comunidades, que son proyectos que, sobre todo en el ámbito rural, pues, se van generando, de gente que igual se va de la ciudad al campo, o gente que ya ha tenido algunas experiencias rurales y se agrupa en una experiencia nueva. Entonces, pues, son proyectos de sesión de fincas o de ingresos baratos, o en algún caso también de compra cooperativa, en la cual se desarrolla un proyecto de comunidad y un proyecto de autosuficiencia y de autoempleo. I believe there is a change that grows inside of me. La cooperativa integral va intentando sacar cosas del capitalismo, digamos, del sistema económico del capitalismo e integrándolo en un sistema económico propio, ¿no? Donde pues, las herramientas que manejamos las manejamos nosotros y no la banca y el Estado. Y entonces ya un primer paso en la cooperativa integral había sido el poner en contacto productores y consumidores de agricultura ecológica, que son las, digamos, las ecocharsas y todo esto, ¿no? Y se quería dar un segundo paso a intentar pues fabricar otro tipo de cosas para los socios de la cooperativa, ir implementando, ¿no? el número de pues, los servicios, ¿no? que da el capitalismo, pues intentar dar otro paso más allá de la agricultura ecológica e intentar producir otro tipo de cosas. La idea era, o sea, solucionar
con muy poco dinero dos problemas que son fundamentales, sobre todo para la gente joven, ¿no? Que son la vivienda y el trabajo. Pues eso, que te da una solución para la vivienda muy económica, ¿no? Tal como está el mercado de la vivienda, etcétera, etcétera, y luego te da la posibilidad de autogestionarte tu propio trabajo, que es algo que evidentemente aquí no hay ningún trabajo disponible, que tú llegas y dices, oye, ¿a cuánto pagas la hora? ¿No? Sino que te lo tienes que crear, que es algo bastante complicado, pero bueno, que es un primer paso, ¿no? Cooperativa de vivienda quiere decir que tú compras el uso de una vivienda a un precio, pues, social, normal, que puedas acceder. Lo que se plantea son, por eso se llama ecoindustrial, o sea, darle la vuelta, se van a hacer aquí producciones industriales, pero que sean ecológicas, que sean dentro de economía social, en la cual no se exploten ni los recursos ni las personas. Y entonces lo que se busca aquí más es rescatar cosas que sean respetuosas de la gente y de los recursos. Sí que da la posibilidad de cooperar, ¿no? De que seamos muchos los que queremos levantar este bien, no solo los que estamos aquí, sino mucha gente de fuera que también nos apoya, la gente del pueblo. Pues esa idea de que las sociedades somos más que individuos, ¿no? Sumados, ¿no? Que juntos, o sea, hacemos mucho más si somos 30 aquí, que hacemos muchísimo más que 30 unidades de personas haciendo cosas, ¿no? O sea, lo que se busca es más gente que venga aquí con inquietudes, ganas de aprender, capacidad de trabajar, y entonces que cree espacios que puedan generar más para la comunidad. Cuando hay que manejar un monstruo tan grande y hacer cosas que para muchas cosas es la primera vez que se hacen, ¿no? No tienes formación en rehabilitar colonias industriales, como... Todavía no la tenemos. Estamos en ello. Pero todo llegará. Somos totalmente impotentes ante lo que pasa, ¿no? Entonces yo pienso que proyectos así, y como muchos otros que están ahora pues, saliendo como champiñones, ¿no? Porque hoy lo que está claro es una cosa, es el futuro que nos espera, ¿no? Y entonces la gente realmente está espabilándose muy rápido, ¿no? Proyectos así como este son muy importantes porque van a dar el sustento para un cambio, ¿no? Es un modelo de transición. En el Valle de Collserola, muy cerca de Barcelona, se encuentra Camasdeu, un proyecto de proyectos asentado en plena naturaleza. Esta antigua leprosería, ocupada en 2001 de manera provisional, fue la semilla de lo que nos encontramos hoy. El centro social es gestionado por la gente que vive en la casa y por los vecinos, realizando diferentes talleres y actividades. Del resultado de esta interacción no solo se ha conseguido la buena relación con los vecinos, sino también el mantenimiento conjunto del valle, llegando incluso a paralizar el desalojo. Se dejó abandonado durante 50 años y luego llegamos nosotros, que se ocupó para unas jornadas internacionales que se llaman Rising Tide, que era del cambio climático. Cuando no se hablaba mucho del cambio climático, vino mogollón de gente, más de afuera que de aquí. Pero alguna gente nos acercamos de los movimientos sociales por curiosidad también. Y cuando se ocupó, el objetivo básicamente era tener un lugar para hacer esas jornadas, no había ningún proyecto detrás. Y fue a partir del primer año más o menos que se empezó a quedar un grupito más pequeño, que estaba como más fijo, más centrado en esto, sino también vino la gente del barrio, y entonces empezó a generar una interacción entre mucho gente mayor, de una media de 70, 60, 80 años, y una gente que estaba aquí ocupando. En esa interacción acabó saliendo lo que hay ahora. ¿Qué es eso? El centro social, que es la parte más pública, que la gestionamos nosotros con gente de fuera, pero básicamente nosotros. La parte de huertos comunitarios, que también funciona con otra asamblea. Y luego, pues generar actividades o participar en el barrio también como grupo, ¿no? Luego, a nivel de participación, cada domingo te vienen unas 120 personas. O sea, es uno de los centros sociales que más gente mueve por actividades que no son fiestas. Básicamente, con muy poco dinero, gestionamos una economía común que lo básico lo tenemos cubierto. Otro espacio ocupado similar es el que nos encontramos en Madrid, en el barrio de Moratalaz, el espacio social autogestionado Salamanquesa. Un proyecto que surgió, como muchos otros en Madrid, a raíz del 15M, bajo la consigna de un centro social en cada barrio. En noviembre de 2012 ocuparon este antiguo colegio en Moratalaz, olvidado por la Junta y el Ayuntamiento, para llevar a cabo un proyecto educativo para el barrio. Surgía la idea de hacer como una especie de universidad popular, que todo lo que se ofreciera aquí se creara desde el propio grupo, no que el grupo venga porque aquí se ofrece algo, sino que un grupo tiene un interés en algo y construyen qué quieren aprender. Desde el primer día llegó un montón de gente con ganas de hacer cosas. O sea, ahora mismo se está trabajando también con trabajadoras sociales del barrio que ven necesidades en algunas familias que no tienen recursos económicos suficientes. Entonces ellas les mandan a Salamanquesa y aquí pueden disfrutar de la tienda gratis, se les da alimentos de la red de alimentos y bueno, ven todas las actividades que hay, que son totalmente gratuitas,
a las que pueden acceder. Y las bases un poco, pues eso, la autogestión, la horizontalidad, la solidaridad, el trabajo común, la colectividad, la autosuficiencia, ¿no? Un poco aprender también de los demás, el crear otro mundo, ¿no? Por así decirlo. Estamos muy acostumbrados a vivir de una manera, con unas normas, y esto es romper otras normas y crear unas normas desde nosotros y nosotras mismas, desde el pensamiento, ¿no? Entonces, un poco romper también esas bases y el pensamiento, ¿no? Y cómo vivimos, y cómo nos vemos y nos relacionamos. Pues es un espacio de comunión, ¿no? De compartir con las personas, de compartir tiempo, de compartir ganas, de compartir proyectos, ideas. Ahora mismo vamos todos así, ¿no? Mirando hacia el suelo, con muchas prisas, cada quien a lo suyo. Y aquí quizás es una forma de relajarse, trabajando mucho, porque hay muchas cosas que hacer, pero sí de otra manera, ¿no? O desarrollando cómo queremos que sea ese espacio en el que nos encontramos, que no nos lo preguntarán en nada, tampoco en las ciudades, ¿no? Entras y esto es así, es un centro comercial y es así, y esto es así. No te dan pie a que tú construyas los espacios que vas a habitar en tu ciudad. Que este colegio estaba abandonado. Los vecinos y las vecinas te lo podían decir perfectamente. La única inversión, la última inversión que se hizo fue subir las verjas para que los niños no subiesen y se colasen para poder jugar. Entonces es un poco el abandono que se dice así en la educación, ¿no? De cómo están 40 niños en una clase y hay colegios abandonados donde se pueden hacer muchísimas actividades y los tienen para deteriorarse y que se caigan, ¿no? Las personas se pueden organizar y pueden autogestionar y pueden hacer un montón de cosas sin entrar en esas estructuras no tan estrictas. La question politique, c'est que pendant tout son développement, depuis la révolution industrielle, le capitalisme a été associé à la démocratie. En gros, le libéralisme économique et le libéralisme politique, ça allait ensemble. Et donc, de plus en plus, on est maintenant dans une situation politique où on quitte la démocratie pour aller vers un autre système qui est l'oligarchie. Qui est oligo, un petit nombre de gens qui décident de tout. C'est la troisième crise dans laquelle nous sommes, qui est la crise politique, qui est le fait que, alors que nous croyons vivre en démocratie aux États-Unis, en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre, en fait, nous sommes passés, ou nous sommes en train de passer, dans une oligarchie. Et eux, leur but, c'est pas que la société aille mieux, ça n'est pas que la crise écologique soit résolue, ça n'est pas que les jeunes puissent trouver un travail, c'est il faut conserver nos richesses, nos privilèges. La responsabilité, ce sont ces élites, entre guillemets, ces gens qui sont au pouvoir et qui refusent de changer, alors que tous les signes de la dégradation sont de plus en plus manifestes. Et on pourrait dire deux choses. C'est surtout dans les pays occidentaux, que cette oligarchie a une grande responsabilité parce que les pays occidentaux ont encore la plus grande richesse et le plus grand pouvoir. Mais on peut aussi commencer à analyser la façon dont l'oligarchie dans les pays émergents ou pauvres, en Inde, en Chine, au Brésil, en Afrique du Sud, se comporte. Et très souvent, vous retrouvez le même type d'intérêt, le même type d'inégalité très grande, le même type de dégradation écologique. La vía institucional para encarar los problemas vinculados con la crisis ecológica está hoy por hoy cerrada. Por eso no nos queda más remedio, nos guste o no, que asumir el sentido del otro proyecto, el de la construcción desde abajo, autogestionaria
de esos espacios de autonomía, con la confianza lejana de que esos espacios se conviertan en un ejemplo que probablemente induzca a una parte de la ciudadanía no solo a apoyarlos, sino a ejercer presión sobre los gobernantes. Pero me temo que hoy no podemos engañarnos. Nuestros gobernantes están descaradamente subordinados a intereses privados, completamente inconscientes de lo que significa la crisis ecológica. Parece que en el momento presente todavía estamos en disposición de aplicar fórmulas de decrecimiento en virtud de un criterio voluntario. Es decir, para prever el futuro hemos decidido asumir este conjunto de comportamientos. Pero es cierto que dentro de unos años la opción puede no ser voluntaria, que se imponga. ¿Por qué? Bueno, de por medio la palabra clave es colapso. Cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores recursos, esfuerzos y energías serán precisos. Por eso es urgente intervenir. Hay dos grandes percepciones distintas en lo que respecta a qué tenemos que hacer para afrontar este problema del colapso. La primera es muy pesimista pero crudamente realista. Dice, no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de cuáles son sus deberes. El colapso es un mal consejero. Si llega el momento del colapso, eso querrá decir que los problemas se multiplican espectacularmente y que nuestra capacidad de resolverlos se reduce al mismo tiempo. ¿Cuál es la otra respuesta, que es la mía? Tenemos que apostar con urgencia por salir del capitalismo. ¿Qué significa salir del capitalismo? Construir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen. Es el proyecto de una banca social y autogestionada que no funciona conforme al criterio del lucro, del enriquecimiento privado, del beneficio. Es el proyecto que surge de la cooperativa integral catalana. Es el proyecto que se vincula con los grupos de consumo que han ido proliferando en muchas ciudades. Es el proyecto que ojalá germine de la mano de muchos trabajadores que decidan dirigir sus empresas que están en quiebra en régimen autogestionario. Creo que este es un proyecto, hoy por hoy, no me engaño, voluntarista, pero me parece que no nos queda más remedio que empezar a optar por la construcción de esos espacios de autonomía. Entre otras razones, por una, por el efecto pedagógico de demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente. En ese sentido, paradójicamente, el viejo proyecto libertario, utópico, de la construcción de los espacios de autonomía es mucho más realista. Resuelve aquí y ahora algunos de nuestros problemas. Y en ese sentido me parece que cada vez hay más gente que se está percatando de esto. Yo no desdeño este horizonte de que pueda utilizarse el marco institucional siempre y cuando la discusión sea muy a ras de suelo. Aquí el concepto central es democracia directa. A nivel político ya se pueden hacer muchísimas cosas, pero también según los niveles donde estamos, nos estamos moviendo. Porque, por supuesto, ahora mismo a nivel global, a nivel más global, es decir, a nivel mundial, por ejemplo, si tomamos las grandes cumbres que ha habido, aquí existe poco margen de maniobra. Poco margen de maniobra, sobre todo porque tenemos grandes tendencias, grandes bloques que se están enfrentando. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con las últimas cumbres, las cumbres sobre el cambio climático, donde realmente no ha habido ni siquiera un cambio, sino más bien que las grandes decisiones que se han tomado van a peor. Por tanto, yo creo que la política tiene mucha más capacidad de actuación a nivel local. Yo creo que los ayuntamientos, por ejemplo, y también los niveles más locales, son capaces de recoger estas propuestas, esas semillas que se están sembrando, como por ejemplo el tema de los huertos urbanos, el tema de las comunidades locales, el tema de la agricultura ecológica. Graines de Jardin fait partie d'un réseau qui s'appelle Le Jardin dans tous ses états. C'est un réseau national et nous on travaille au niveau de l'Île-de-France, la région Île-de-France.
On aide à mettre en place des nouveaux jardins partagés et à créer des liens entre les associations existantes en organisant des pique-niques dans les jardins, en organisant des manifestations. Et on est en lien avec les collectivités et les bailleurs sociaux pour mettre en place de nouveaux jardins. Sur Paris, il y a environ 60 jardins partagés et sur la région Île-de-France, il y en a plus de 110. Chaque jardin en fait, est géré différemment. En fait, l'association a une parcelle qui est mise à disposition gratuitement par la mairie ou par un bailleur social. Et ensuite, elle décide de ce qu'elle veut faire sur ce terrain. Donc ça peut être diviser le terrain en parcelles individuelles, ou alors ça peut être garder tout en collectif. Ce qui intéresse le plus les gens, c'est de rencontrer leurs voisins au sein d'une ville dense comme Paris. Il y a beaucoup, en fait, les gens se trouvent souvent tout seuls, isolés dans leurs appartements. Et donc, il y a une nécessité de communiquer avec ses voisins, de rencontrer du monde en bas de chez soi et de s'impliquer aussi dans un projet local. Après, l'activité de jardinage en elle-même, elle intéresse beaucoup de gens et il y a beaucoup de personnes qui ont envie de cultiver leurs propres légumes, de savoir d'où viennent les tomates qu'ils vont manger. Il y a beaucoup de gens qui sont soit grâce au jardin, soit une fois qu'ils s'impliquent dans le jardin et qu'ils vont se sensibiliser à tout ce qui est le non-usage de produits chimiques. Ils vont s'intéresser à l'approvisionnement en fait de nos légumes et de nos supermarchés ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont plus avoir envie d'aller dans les supermarchés. Nos revendications, c'est déjà de faire en sorte que la ville elle soit moins dense, qu'il y ait plus d'espace dédié à tout ce qui est appropriation des espaces publics en fait par les habitants, et que échanger un peu les mentalités aussi. En France, on est beaucoup dans la culture de la fonction publique où justement c'est la personne qui est paysagiste qui va aménager les espaces verts et les habitants n'ont pas leur mot à dire. Mais notre envie, c'est que les gens aient davantage la parole dans les aménagements qui les entourent, que ce soit des aménagements d'urbanisme, de logement ou autre. Et après, l'idée, oui, c'est que les gens deviennent acteurs de leur quartier, qu'ils s'impliquent davantage. Et ça, ce qui fait qu'il y a davantage de respect aussi qui s'instaure dans le quartier quand c'est une personne en particulier ou quand c'est un groupe d'habitants qui a commencé à jardiner par exemple des pieds d'arbres ou à jardiner dans un parc. Les gens vont avoir davantage de respect que quand c'est les services espaces verts de la ville qui le font en fait, parce qu'ils vont savoir que c'est peut-être leur voisin qui a planté ses pieds de tomates à un endroit. A finales de 2009, en el barrio de Lavapiés de Madrid, se realizó un curso sobre nuevas formas de ocupación del espacio urbano. Para los últimos dos días del curso, el ayuntamiento les cedió un solar que llevaba 30 años abandonado. Los participantes fueron preguntando a los vecinos qué les gustaría tener en el barrio, y las respuestas fueron muy variadas. Un huerto, un espacio para niños, un teatro... En definitiva, un espacio de encuentro. Lo acondicionaron en un día y lo abrieron a los vecinos, teniendo muy buena acogida. Pero al finalizar el curso, tuvieron que devolver las llaves al ayuntamiento y el solar quedó nuevamente vacío. No desistieron y lo ocuparon durante 8 meses hasta que las máquinas del ayuntamiento entraron destruyéndolo todo. Esto provocó un movimiento de protesta vecinal enorme y una recogida inmensa de firmas de apoyo, consiguiendo que se aprobase la cesión del espacio. Pienso que sobre todo este tipo de espacios ayudan a crear ciudades más amables, ¿no? Son otro tipo de modelo de ciudad, como decía antes, de gestionar el espacio público. Además, recuperas solares que no tenían ningún valor, que estaban degradados, incluso algunas que eran como focos marginales, los recuperas para la ciudad. Desde el punto de vista paisajístico aporta, introduce naturaleza en la ciudad y al margen luego también de la dimensión social que tienen pues este tipo de iniciativas. Al final, fíjate, en 3 años hemos creado todo esto con el esfuerzo de los vecinos que vienen aquí dan su tiempo, su energía, su creatividad y las ganas que ponen en esto. Y hemos demostrado que existen otras formas de gestionar el espacio público desde la ciudadanía. Al margen de eso de la zona verde, que era una de las cosas que carentes del barrio, pues creo que aporta un lugar de encuentro, crea tejido social. Yo que he visto cómo ha ido creciendo el proyecto, cada vez es más gente que viene aquí a relacionarse. Al principio, a lo mejor la excusa que ven un huerto, que es lo que te atrae y quieres participar, quieres saber ese contacto con la tierra, quieres
aprender a reconocer las hortalizas, pero al final es verdad que es relacionarse. No sé, hemos perdido un poco el contacto con los vecinos y esto es, propone otro modelo. Vamos a recuperar las relaciones. Creo que son espacios que aportan mucha, que la gente saque su creatividad. Por el sistema que tenemos, pensamos que no sabemos hacer nada y está todo como todo muy en cajoncitos, cada uno puede hacer esto, pero aquí no sé, yo veo que es una forma de expresividad y de creatividad. Y también ha aportado una zona de encuentro para niños, muy importante, que en el barrio no hay zonas de juego y aquí ya participan dos grupos de crianza compartida. Que, pues hay deficiencias de guardería, no hay, cada vez son más caras, pues aquí en la época que hace buen tiempo hay dos grupos que funcionan, que pues pueden dejar a sus niños con dos o tres padres y están los niños en naturaleza, que no tiene nada que ver con estar en una ala cerrada, y ellos pueden hacer su, pues, si tienen que hacer algún recado y algún papeleo. Tenemos actividades de huerto, también tenemos un taller de bicicleta gratuito. Mucha gente de fuera viene, se queda enamorada del lugar y propone actividades. Existe una red, la Red de Huertos Urbanos de Madrid, en la que estamos integrados, entonces cada vez estamos, desde la red estamos viendo que estas iniciativas están teniendo mucho éxito. Empezaron hace 4 o 5 años, que había 3, 4, 5 en Madrid, ya existen 40 huertos urbanos. Hay un resurgimiento, tanto como de un fenómeno, que podemos decir, de la agricultura urbana, pero también un movimiento de que la ciudadanía quiere apropiarse de espacios sin usos y adaptarlos a sus necesidades. Creo que hay gente joven o no tan joven que le gustaría pues, aprender en cómo gestionar un ecosistema agrícola, cómo producir, y eso es muy fácil si dispones del espacio cercano a la ciudad. Y hoy en día, permítame una cosa, por ejemplo, estaba en Madrid hace 2 meses y cuando llegué, en 20 minutos, vi una noticia que decía: Madrid Río ya es verde, pero ahora cuesta a los madrileños o a las personas 800.000 euros al mes. Es decir, que hoy en día tenemos espacio verde, que es la vida produce, ¿vale? Tiene un coste enorme de mantenimiento. ¿Cómo poder un futuro, un escenario, puede ser cercano, de cómo darle la vuelta a esto? Que de hecho ya lo está haciendo, por ejemplo, en Noain, en Pamplona. Es de hecho de los parques públicos. No siempre sean sitios funcionales de recreación, de ocio, de paseos, deporte, sino que generen riqueza. Entonces, si hay una persona que quiere participar, que quiere mostrar ser proactivo ante este cambio de paradigma agroecológico, pues es el hecho de generar esos proyectos sociales, culturales, agroecológicos dentro de las ciudades. Yo también quiero ser presidente. Es el sueño de todo español, cenar en la Moncloa con los reyes y pedirle fe a la oposición. Yo también quiero ser presidente, hacerme fotos desde... Estos movimientos sociales o las alternativas en comunidades pequeñas, o la pequeña escala es la que hace que funcione casi, ¿no? Hablamos de la autogestión, de la cooperativa, del autoempleo, ¿no? Entonces, como que parece que en Madrid o en una ciudad grande te puedes perder. Pero es que es todo lo contrario. Madrid es un ejemplo increíble de la cantidad de alternativas que están ahora mismo en marcha. Y yo creo que es a raíz de la crisis, la gente es que se está buscando las castañas como sea. Decrece Madrid, pues mira, nace como en septiembre de 2009 y nos dedicamos sobre todo, podemos decir que a la difusión. Pues eso, mapear pues desde grupos de consumo, bancos del tiempo, una tienda que vende productos ecológicos, un taller de reparación de bicis que autogestionado, etc. O sea, todo esto intentamos moverlo un poco a nivel de la Comunidad de Madrid, pero a través de estos encuentros, de juntarnos con más gente, sí que el mapa ha ido creciendo. Entonces, digamos que tenemos el mapa grande, que sería el que sí recoge casi toda la península ibérica. El otro grupo que tenemos es de documentación. Quiere hacer una especie de decreteca, donde ir colgando vídeos, PDFs, documentos, o sea, digamos, todo el material que encontramos sobre el decrecimiento. Y luego el otro grupo, que es en el que estoy yo, que sería el grupo de jornadas, o lo llamamos la caravana decrecentista, que esta sí que es un poco de demanda de fuera, ¿no? De gente que, por ejemplo, quiere montar su propio grupo de consumo. ¿Cómo lo hacemos? Se ponen en contacto, se ponen en contacto con nosotras y nosotros acudimos a pues, su historia. ¿Podéis venir este día? Nos hacéis una pequeña charla sobre el decrecimiento y después hacemos un taller de cómo de montar grupos de consumo, ¿no? El decrecimiento también sería el consumir menos para vivir mejor. O sea que una de las prácticas basiquísimas sería el realmente
que necesito porque lo necesito y si realmente esa cosa me hace feliz. Por lo que tenemos que hacer, si tenemos un mundo finito, tenemos que aprender a autolimitarnos, porque justamente ya no podemos superar algunos límites ecológicos que existen en el planeta. Por tanto, la autolimitación es una prioridad ahora mismo para lo que sería otro mundo posible sin crecimiento. Y eso supone también una cuestión democrática muy importante, porque ¿cómo hacemos para autolimitarnos? Sobre todo en un mundo que piensa que nadie se puede autolimitar, porque aquí es la libertad. ¿Tú quieres cuatro coches? Pues te puedes comprar cuatro coches. Yo creo que al final la gente con el crecimiento se cuestiona muchas cosas. Y dices, a ver, te has parado a pensar que a lo mejor un acto, ¿no?, aquí en Madrid, a lo mejor ese acto tiene una repercusión en diferentes lugares del mundo. Parece que son problemas que ya lo solucionará Amnistía Internacional y las ONGs. Y es como, no, es que somos todos parte del problema y de la solución. Tenemos que reflexionar sobre una cosa fundamental, que es el por qué, el para qué y el cómo estamos produciendo, trabajando y consumiendo. Y tenemos que definir entre todas y todos lo que vamos a producir, consumir y trabajar. En ciudades como Bilbao, como Madrid, como Barcelona, por supuesto el cambio es aún más complejo, más complicado, porque son metabolismos sociales totalmente insostenibles. Para daros una idea, Bilbao necesita 100 veces su territorio para poder sostener el modelo de vida que tiene ahora mismo. Por tanto, sabemos y somos conscientes de que el cambio puede ser largo y duro, pero es posible. ¿Cómo es posible? Pensando, por supuesto, a largo plazo y otra vez a nivel local. Tenemos que aprender a cultivar y a saber también comer lo que producimos, porque la crisis va a ser tan dura, tan larga, que seguramente lo vamos a necesitar. Claro, es que una crisis, parece que nos la están diciendo que es una crisis económica, es que es sistemática, es una crisis de mentalidad, es una crisis ecológica, política, social, abarca tanto, y la economía es una parte importante, pero no solo esa. Entonces, a mí yo creo que el decrecimiento me convence, ya no solo porque, es que parece que, para mí el decrecimiento es un velo que te has quitado y de repente ves la realidad y te das cuenta de que hay un montón de cosas que están ahí, pero que a nadie le da la importancia que tienen. Somos minorías, tanto los que dominan ahora mismo, como nosotros que estamos pidiendo y construyendo un cambio, somos minorías. Que estamos ampliando el círculo, los círculos, las redes que tenemos de gente que está detrás, sin duda. También se está dando, como os decía antes, desde personas que no están dentro de esas minorías, pero también que están haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, un hombre que aprende a coser de nuevo, está dando un cambio. Una persona que recupera un huerto, para él, detrás de su casa, también está dando un cambio. Personas que se agrupan a comprar un edificio, rehabilitarlo de forma ecológica, tipo cooperativa de vivienda, también está dando un cambio. Y esto sí que estamos viendo que son círculos de afinidad entre personas que están haciendo lo mismo, se está ampliando y está yendo a más. Moi, je crois qu'il y a deux voies qui s'ouvrent, et je ne sais pas vers laquelle nous allons aller. Première, la voie pessimiste, c'est celle dans laquelle le capitalisme, les oligarques se maintiennent de manière crispée de plus en plus et veulent maintenir le système. Et pour aller vers là, ils vont de plus en plus aller vers une dérive autoritaire. Et aussi, puisqu'il va y avoir des enjeux pour des ressources naturelles, à cause précisément de cette crise écologique sur le pétrole, sur le gaz, sur la nourriture, les matières premières, les minerais, aussi une tendance des pays dirigés par les oligarchies à se faire la guerre pour les ressources. Et donc on peut avoir une évolution vers une violence, vers un système de dictature, de régime autoritaire, avec la guerre civile, les partis d'extrême droite, et puis des tensions de plus en plus fortes entre les pays. Par exemple, les États-Unis, il y a une violence de la société qui est extrêmement forte et qui est soutenue notamment par des grands médias de droite. On peut voir aussi qu'en Europe, il y a une poussée des partis d'extrême droite qui est largement suscitée par des partis oligarchiques. L'autre voie possible, c'est que, il y ait une prise de conscience collective. À la fois, il y a des alternatives,
des possibilités de faire autrement, et puis une prise de conscience que les choses se jouent à l'international, où on voit qu'il y a quand même une rébellion, un refus qui est en train de se construire. C'est que par exemple, il y a eu le printemps qu'on appelait le printemps arabe. En 2011, il y a eu le mouvement des Indignados, qui est parti d'Espagne, qu'on a retrouvé en France, aux États-Unis, Occupy Wall Street. Puis il y a eu un mouvement au Chili très important, des jeunes, des étudiants, et un mouvement d'ailleurs où se conjuguait une protestation écologique et la protestation des étudiants, soutenue par la société. Quand le système se disloquera, et bien qu'à ce moment-là, beaucoup de nos concitoyens seront perdus. Et il faut qu'à ce moment-là, on puisse dire il y a les alternatives et qu'on puisse être en mesure de le proposer quand le système s'abîmera vraiment. On a ces deux possibilités pour qu'on arrive à montrer qu'un autre monde est possible, selon cette expression toujours très très belle et très juste du mouvement altermondialiste. Ya están las brechas, ya están las semillas, y si seguimos dándole más fuerza, un día podrá superar el otro sistema que no es sostenible, ni social, ni en dinero. En este momento se está destrozando la vida de muchísimas personas, y el único sitio donde encuentras una esperanza, digamos, para llevar esto de una manera muchísimo más esperanzadora, es cuando estás en contacto con los demás. Y encuentras la posibilidad de crear un mundo muy, muy distinto al que hay hoy. Entonces yo creo que la gente joven tiene que inventarse otras cosas, ¿no? Pues no sé, no te vas a quedar deprimido en el cuarto viendo televisión, ¿no? Pues habrá que salir y apostar, experimentar, yo qué sé, ¿no? No arriesgar, ¿no? Me anima a que la gente que vea que aquí hay otra forma de vivir y que no tiene por qué ser aquí, ¿no? Que pueden ir a otros sitios. O cambiar, que sean pequeñas cosas de tu vida, para que, pues eso, empecemos a vivir de una forma un poco más sostenible, que la vida esta que hemos llevado ahora parece que se nos va a acabar dentro de poco. Eso dice la gente que estudia esto. Que parece que estamos encerrados en nuestras burbujas, de nuestros problemas, y al final nos damos cuenta que es que al final es que es romper esa burbuja y coger las burbujas de todos y decir, es que al final el cambio está por... cuando nos unimos es cuando somos fuertes. Yo creo que cada vez hay más gente que tiene conciencia y espero y deseo que sea a través de un movimiento pacífico, de desobediencia civil, de resistencia. Resistencia, ¿eh? O sea, no estoy hablando de no hacer nada, estoy hablando de actuar. Y yo lo que estoy viendo hasta ahora es que la violencia siempre viene del otro lado. Yo sí confío que pueda haberla. Y por lo menos, no sé si lo llegaré a ver, pero al menos mientras viva tendré la felicidad de saber que estoy haciendo algo que por lo menos te procura algo de dignidad, ¿no? Vale más vivir la vida así que, pues eso, ir agachadito con vergüenza, aunque tengas los bolsillos llenos de dinero. En el camino nos desprendimos de viejas ideas. Nuestra generación ha crecido creyendo que no había alternativa posible a este sistema. Nos habituaron a ver la injusticia, la desigualdad o la destrucción como parte de un mundo imposible de cambiar. Las alternativas existen. Construir una nueva sociedad justa e igualitaria, donde la libertad y el respeto sean sus bases, es el reto que se nos abre ahora por delante. Un reto que debemos afrontar para inventar nuevos caminos y comenzar así a mirar el futuro de nuevo con esperanza. No want to fake, no. Hey, 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 hey. Me no want to fake. No want to fake, no. Hey, 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 hey. Me no want to fake. No want to fake, no. Hey, 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 hey. Me no want to fake. Them
say, don't look like you don't know. Them teeth don't look like you don't have anywhere to go now. Anywhere to go. No need to know who I'm gonna be before who I am. No need to go if I want to stay, if I want to lay down worries, lay down for a while. Hey, 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 no one to fake, no one to fake, no. Hey, 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 no one to fake, no one to fake, no. Hey, 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 me just want to love. Just want to love now. Hey, 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 hey. I just want to love for a while. Brave men try, weak must fight. We are doomed to each other. We could be less than be lovers. What you need that I got, what you got that need. Bulletproof vest will expire when heart becomes harmony. When heart becomes harmony. Freedom. 100 different shapes of a feeling. None's better than another. The point is how to control them. Coexist so we can get to a mixture of you and me. Oh, don't be late. Our train ain't going to wait much more. Coexist so we can get to a mixture of you and me. Don't be late. Our train ain't going to wait much more. And hey, what you need that I got, what you got that I need. Bulletproof vest will expire when harm becomes harmony. I just want to love for a while.